¿Recordáis la película de Los Vengadores, la era de Ultron? ¿Se acuerdan de Ultron? Lo que era al principio era un robot, un amasijo de hierros, ¿no? Que apenas podía caminar, ¿verdad? Los Vengadores le dieron una paliza, lo reventaron. Y justo cuando se libera, ¿no? Se libera ese. Es cuando se libera ese alma, ¿no? Ese alma cibernética, ¿verdad? Y pues se traslada pues a todos los robots de. A todas las armaduras, ¿no? De Stark, ¿verdad? Se mete pues en toda. Se mete en toda la tecnología mundial, ¿verdad? ¡Oh! Ultron es todo, ¿no? Básicamente eso es lo que está haciendo Microsoft con su servicio de Game Pass. Es lo que quiere conseguir. Y el primer paso ya se ha dado, ¿vale? Vamos a hablar rápidamente de esto. Va a ser un vídeo corto, pero vamos a hablar de esto. Así que, ¿qué pasó, señores? Pues sí, así será Xbox Game Pass para PC. Más de 100 juegos de más de 75 compañías, 75 compañías que van a estar ahí codo con codo trabajando con Microsoft para ofrecer el Netflix de los videojuegos, que se podrá jugar pues en completo, completamente en PC. Y eso es lo que parece. Microsoft ofrecerá todas las novedades y la fecha del servicio adaptado para ordenador durante su conferencia del 9 de junio del E3 2019. Vale, un motivo más pues para estar ahí enganchados a esa conferencia del E3 que yo intentaré dar en directo, ya lo confirmaré. Y bueno, vamos a leer la noticia, ¿vale? Microsoft ofrecerá todas las novedades en el... Vale. Tras anunciarse que Xbox Game Pass terminaría llegando de forma completa a PC, es el momento de conocer más detalles acerca del servicio de juegos bajo demanda de Microsoft en ordenador, una de las peticiones más sonadas de los últimos años. Más de 100 juegos de inicio con más de 75 compañías implicadas. Es una nueva experiencia. Creemos que nuestros jugadores deben de ser el centro de la experiencia de juego y poder saborear los beneficios únicos de cada dispositivo en el que prefieran jugar. Indica Phil Spencer. Vale, estas son palabras de Phil Spencer. Y manifiesta que quieren que el Game Pass pues se pueda disfrutar en cualquier dispositivo. Es el momento del PC. Bueno. Como responsables de Windows tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos invirtiendo en experiencias que beneficien a los jugadores donde estén, respetando a la comunidad de PC con sus preferencias para una plataforma altamente personalizada y abierta. Me parece perfecto. Lo que está diciendo aquí es que pues nos van a permitir que personalizar nuestra experiencia de juego, pues como que si tengo una tarjeta más pepino, tengo una tarjeta menos pepino y demás. Gears of War 5, Halo Infinite disponibles en el lanzamiento. Esto ya lo sabemos, todos los videojuegos exclusivos de Xbox pues salen ya a partir de este momento. Bueno, desde que se anunció ya que todos los videojuegos saldrían de lanzamiento, ¿no? Con este servicio, lo cual es una pasada, ¿vale? Aunque no han detallado si estarán todos los videojuegos del Game Pass de Xbox One desde el día 1 en PC, 150 títulos, sí se confirma en el comunicado que la cifra va a superar el centenar. Hemos diseñado un servicio específicamente para las necesidades de los jugadores de PC y desarrolladores que trabajen con un PC. Se llama Xbox Game Pass, como el original, pero es una nueva experiencia que estamos modelando todos juntos con la comunidad de PC. Bien, enseñándonos a los nombres confirmados por el comunicado oficial, algunas de las editoras actualmente trabajando en Xbox Game Pass para PC son Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive y Sega, entre muchas otras. Y si todos los nuevos videojuegos de Xbox Game Studios como Gears of War... Y sí, todos los videojuegos de Xbox Game Studios como Gears of War 5, Halo Infinite también estarán disponibles desde el día 1. También los de sus estudios adquiridos como Obsidian y Inside. Bueno, además, como también ocurre en Xbox, los miembros de Xbox Game Pass en PC contarán con un descuento de hasta el 20% a la hora de comprar videojuegos en la Microsoft Store para Windows y hasta un 10% en DLC y contenido adicional. Bueno, se darán más detalles en esa conferencia del E3. A mí, ¿a ustedes qué les parece? A mí personalmente me parece pues un paso más, ¿no?, de Microsoft para hacerse
con todo el mercado, con el mercado de las suscripciones. Yo creo que el Game Pass es, lo he dicho siempre, la mejor suscripción que hay ahora mismo. Hay unas cuantas, pero realmente la de Game Pass es la más completa, porque tenemos todo tipo de títulos, de toda... Es que es una pasada, es una pasada. Está también el Origin Access, pero vamos, esto es mucho, mucho más grande. Y poder jugar a todos esos videojuegos en PC es una locura. ¿Está Xbox renunciando al hardware con esta, con esta nueva modalidad? Esa es la pregunta que yo les lanzo a ustedes, mis suscriptores. ¿Está renunciando al hardware realmente? Porque poder jugar a juegos de Xbox en todo, en todas las plataformas, que es lo que ellos quieren, hace que la gente pues dependa menos de tu hardware, ¿no? Pero bueno, es un nuevo modelo de negocio y creo que tiene mucho potencial y mucho futuro. Ustedes, por favor, lo que siempre les digo, déjenme los comentarios en la caja de comentarios sus opiniones. Para mí son grandes noticias, ¿no? Es un gran avance en esto de los videojuegos. Y lo que yo siempre digo, la vida es meter la moneda, alargar la partida hasta la última vida. Este es el canal del Pate, vuestro canal, el canal de los videojuegos y las movidas. ¡Hasta luego!